Y también como hijos de padres. Dichosos los que tienen a Cristo. Dichosos los que han creído en Dios. Bienaventurados. Ahora, hay una realidad. A una realidad. A de lo dice Dios. God says it. El que no está conmigo, contra mí es. Whoever's not with me is against me. Así lo dice. That's what the Bible says. Entonces, si no estamos en conexión con Dios, estamos contra Dios. Así lo dice. So God, El que no aprovecha lo que él da, desparrama, lo desperdicia. He... Y presenta dos lugares, tinieblas o luz. Uh, two places are presented, the Pero dice of the que los que son hijos de Dios, están en luz. Is in light. Claro que tenemos que colaborar para que las bendiciones de Dios se hagan una realidad. So that the of the Lord could be Ahora, tratemos de ir entrando a un versículo que creo que le va a impactar. A mí me impactó. Isaías 65-23. Y básicamente está diciendo, ustedes no han trabajado en vano. So you, you ustedes no se han esforzado en vano. You put that in vain. Ni tendrán hijos o darán hijos a luz. You won't have Dice una versión para la desgracia. A that says for para el terror o para la destrucción. For Dice Dios, sino que serán. God says that they will indeed, y habla de la familia. Family, serán un pueblo will be a, bendito a, de Jehová. Of that are y cuántos se ponen ahí, se apuntan ahí. Pueblo bendito and, de Jehová. And who are they, the ones, the Familias Jehová. bendecidas de Jehová. Of Jehová. Eh, y luego dice ahí un detalle. Es un linaje que va a permanecer con ellos. Muy bien, pero quisiera yo verlo en otras versiones. Vamos a ver acá. Aquí lo tengo. Dice, no se fatigarán ni engendrarán hijos para catástrofes or they won't have kids for for disaster. porque serán una estirpe they will be de los benditos de Jehová ahora si está diciendo acá una estirpe una especie será solamente para ahora en la tierra o se remonta a la eternidad Could it be only here on earth or cuando on habla de earth. una estirpe habla de un linaje About, uh, Tal vez me le dan más volumen a, a Gilberto, porfa. Muy bien. Eh, veamos, veamos acá, comparemos otras Biblias. Let's see, let's compare with other y dice, no van a parir hijos They're not give, uh, kids. They're not para que hurt. se arruinen. So that they will get destroyed. Estoy leyendo la Biblia textual. Entonces el plan de Dios so plan God, es de que tus hijos no sean para la ruina. Saw, yeah, your, your eh, dice otra versión, hijos para que estén perturbados. Uh, says that won't be lost, won't be no van a tener hijos para maldición. For, uh, la versión de 1909. Uh, King James, de la 1602 también lo dice para maldición, for, uh, eh, para espanto, para susto, them to have fear, para terror. To have terror dice la, la de 1995, traduce, no van a tener hijos para perderlos. To, si dice eso Dios, If, if this is what God said, hay esperanza para tus hijos hope for your tú lo crees hay esperanza para it? tus hijos hope for your kids, for your es decir es abrazar la promesa de dios say, the hope of God. pero regresemos aquí otra vez vamos a ver so entonces está diciendo que tu esfuerzo so tu arduo trabajo. Of your hard work, Mire, desde que uno sale de la etapa de la juventud, from when one youth days, desde entonces lo que toca es cambiar. To hasta el día de hoy. Until this day. Y llega un momento donde cambian tus prioridades. Tu hogar es un hogar con prioridad, tu esposa, tu esposo fue un motivo de prioridad. Pero change. cuando nacen los hijos, kids, como que se gesta un nuevo sentir en el corazón. Like Al grado que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tus hijos. Ahora, si tú siendo humano lo tratas, So if you're human and you try, Cuanto más Dios how much God, No lo hace siendo tu hijo o hija de Dios you, Amén Porque el que cree en Dios solamente para esta tierra Es digno de lástima Así dice Dios that's what the Entonces está diciendo que tu esperanza so hope, No es solamente para mientras estés vivo it's not only if you're alive, sino trasciende a la eternidad. En Dios coge nombre toda familia. Familias name del cielo a name in heaven, y familias de la tierra. And here on earth. Entonces como que hay un nombre para tu familia. So, a name. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora, dice, serán un pueblo bendito, una familia bendita. So, there will be people blessed y dice que estas bendiciones, dice otra versión, las bendiciones permanecen en tus linajes, en tus hijos. Entonces, si Dios te bendice a ti, so if God you, también tus hijos serán bendecidos. Your will also be te das aplauso fuerte al Señor. Entonces, y yo quiero tratar de hablar And I want to try to talk. Eh, sobre familias, un pueblo. About families, bendito, un linaje bendito uh, that are blessed, de Dios. Of God. Y estudiando, saqué, me dio el Señor este tema y tengo otro tema relacionado a este mismo hablando a través de la palabra. Ahora, entonces nos toca que ir tratando de, de visualizar ese plan. We have, we have to try to visualize this plan vivimos en un mundo because we live in this world where the wickedness has uh, rise greatly, de de where there's a movement of uh, destruction that's out, out of, that's by itself being destructive, and it, the conclusion is uh, destruction of your mind. La Biblia habla también, habrán amadores de sí mismos. No les importa otra cosa más que ellos. Eh, tienen vista solo para lo que ven. Pero la Biblia dice que está la vida y luego viene el juicio. Life life y eso a, no es que yo no quiero, sino todo el que nace en la tierra va a compadecer delante de Dios. Para entregar cuenta de sus acciones. Sean done, buenas being good, o sean malas. Or being bad. Y cada quien tendrá recompensa one, one a, a de giving. acuerdo a lo que ha hecho. Based on what they have done. sea bueno, being good, sea malo, or being bad. entonces nosotros nos toca que ser sabios so we have to be wise eh, de saber cómo vivir. To know how to live. Ahora, está diciendo Dios que Él tiene en planes derramar agua to give water en tierra seca, on dry land. Eh, ver que hayan ríos, And to see that there is a sobre tierra árida, tierra que está recontra seca, uh, in land really dry. y ciertamente hay vidas, personas así, And lives like that. de Dios nada, of them in, of God in them. que ni le tienen sentido a la vida, no, no disfrutan. That they lose, uh, taste of the, y le dicen bueno a lo que es malo. They could, they y le dicen malo a lo que es bueno. Dichoso el que encontró a Cristo. Se le reveló una vida diferente. They have been revealed a greater life. Tú no vas a poder mejorar tu familia por sí mismo es como que uno teniendo una vida viciada le diga a sus hijos esto no lo haga y uno dándole uno dándole y diciendo hijo eso no lo hagas dios nos sacó de esa vana manera de vivir o nos está sacando entonces nos toca a nosotros que prestarle atención a Dios. So Porque el que puede satisfacer tu vida es Dios. Es el Dios que es hacedor de imposibles. Y tiene poder para intervenir con tu familia. And he has power to come into your y auxiliarte a ti. And help you. Porque cada quien tiene un concepto de sí mismo a ciertos niveles, ciertos porcentajes. A level, a, a pero porcentaje. sin Dios no somos nada. God, we are a la diferencia con Dios tenemos todas las cosas. But with God, we have o podríamos alcanzar tener todas las cosas. To Entonces, dice ahí que Él va a derramar algo muy interesante que es espiritual. He will pour down something very... Aquí no ya no entra el intelecto humano, la operación humana. Here is not human Yo lo que voy a dar dice Dios, voy a ministrar, voy a derramar de mi espíritu Here it says that he will give sobre tus hijos, over your children, sobre tus generaciones. Over your generations, y voy a derramar mi bendición. And it will pour down a million blessings. Y resulta que en este caso pone a los hijos And here we see that they give, they Como renuevos. Like renewals, like Entonces tus renuevos, so your renewal, tus hijos, your serán bendecidos de Dios. Be no estarán solos. They won't be alone. Definitivamente, uno puede pasar por momentos difíciles. Of we could go La diferencia es que uno no está solo. La diferencia es de que Dios está con uno. The is God. Y aún permite Dios para probarnos. Cómo actuamos, cómo reaccionamos. Entonces, está hablando en cuanto a este enfoque del renuevo so we are on this dentro de uno de los gajos del montón de cosas que hay en el renuevo agarrando una de ellas Getting at least one. está hablando la intervención de Dios con tus hijos the intervention of God in your, in your children. pero por eso te dije también ¿cuántos son hijos de Dios? That's why I said, who are children que te pongas God? tú aunque seas padre como hijo y adicional en el texto que leíamos incluía a tus hijos we en porque definitivamente Dios tiene planes contigo, y los planes llegan a su cumplimiento. Of Llega el mission. momento en que se da aquello que Dios dice. The time comes when se alcanzan God las promesas de Dios. Entonces, nos toca que ver de que hay un, un mundo en caos. So Definitivamente el que no logra ver cómo está el mundo, la verdad que solo está viviendo por vivir. Pero a nivel de las naciones, las cosas no están fáciles. Las cosas están difíciles. Claro que eh, hay algunos ciertos lugares donde de alguna manera se vive con cierta seguridad, pero eso no te garantiza que, no, que algún día no te va a alcanzar a ti. Pero Dios tiene el poder para guardarte, Dios tiene el poder para protegerte. Ahora, en esta porción estamos hablando de algo interesante In en esta porción, palabra. We are talking about something very interesting. Utiliza en hebreo la palabra renuevo y habla de emisión. Está hablando en cuanto al producto del acto sexual. About the product. Es decir, la que, el esperma que se va a lanzar. The sperm that's be Ahora, ¿en pecado the sin. o en bendición? Or in blessing. Y si va en pecado, no no va bien. Go, Pero there, cuando habla de ese renuevo, new, está renuevo, hablando de un producto. It's about product, está hablando de hijos. Kids, de eso está hablando en ese enfoque. Está hablando de tus descendientes, your tus generaciones, your y dentro de eso vienen. Los nietos, eh, los bisnietos, eh, tu descendencia. Y Dios los pone como renuevos. Entonces la bendición de Dios puede alcanzar muchas generaciones. Puede bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Eh, Dios se puede glorificar en tu descendencia. Vea usted cómo hay esclavitud. It, Padre borracho, slavery? hijo borracho. Children, Abuelo parents. era borracho. Vienen maldiciones ahí. W wickedness is, A como hay bendición, hay maldición. Like there is blessing, Abuelo, abuela que no se casó. Uh, grandparent, grandparent, Mamá grandparent, que no grandparent. se casó. Uh, that y ahora está la joven y embarazada y no se casó. Es decir, que también las maldiciones caminan. So you see how the wickedness is Pero brown. la Biblia dice que en Cristo But we see in the Bible that Christ se rompen las maldiciones. All chains are broken. Y Cristo se apareció para destruir las obras de Satanás. To destroy all acts of the enemy. Ahora, claro, cuando está hablando en cuanto a este enfoque, Now what we see here, habla de descendencia, we see the descendants, habla de tu cosecha your, a nivel de tierra, habla de lo que tú produces. Y él dice que Dios bendice el fruto de tus manos, donde tus manos se ponen va a haber bendición. Hay personas que le dan y nunca les va bien. There's people that they give them and y aunque they le vayan them. bien, if si Dios them, no está, if God's not there. ¿De qué sirve ganar el oro, la plata de todo el mundo to world, si se pierde la salvación? If your is lost. No, que dichoso el que disfruta una vida abundante aquí en la tierra, la tierra in the, not, y luego allá en la eternidad. And also in porque the el que cree en Cristo tiene vida eterna. Amén. Y, y tiene que ser por fe. Aunque hay cosas que testifican de Dios, Even if that about God. si es que queremos verlas, como el vasto universo, las galaxias, las constelaciones, like eso este no es producto humano. Uh, hum, uh, human Ni nadie puede inventar eso. Can invent that. Dios es el creador de lo que hay. God is the creator of what there is, de lo que se ve, de o, lo que no se ve. Y al grado que hay tanto espíritus de Dios, God, a como también hay espíritus que se apartaron de Dios. El libre albedrío. Sencillamente es la oportunidad que tú obedezcas o no obedezcas a Dios. Vivas como vive todo el mundo. O que te apartes del pecado y tengas un temor para agradar a Dios. Sí hay diferencia del que está en Dios y el que no está en Dios. Pero el plan de Dios es bendecir. Aunque cuando hablamos de bendición, hay muchos caminos. O rutas donde va la bendición de Dios. Ser feliz es bendición de Dios. Be Estar sano es bendición de Dios. Estar protegido es bendición de Dios. Hay muchas cosas que son parte de la bendición. Part, Ahora, ¿está Dios diciendo por so el profeta Isaías prophet, el 32.15? 32, 15. Bueno, se va a derramar el Espíritu will be sobre nosotros y es una operación que viene del cielo. Entonces, donde se tiene una vida de desierto, so life, habrá campo fértil. Desert, Mire, hay gente que no es feliz y dice ser feliz cuando está And they say they're happy when fuera de control. They're, they're out of control o está bajo la influencia de algo que lo destruye estamos people. hablando de autodestrucción uh, y hay mucha influencia de autodestrucción gente por droga uh, you, vende lo que tiene It could be of what they have. Pierde el temor, they lose the fear. saca las cosas que hay, they have, they la misma necesidad de estar por 10, 15 minutos alterado en sus sentidos. Just for 10, 15 of Según las encuestas, hasta hay madres que venden a sus hijas their, de their 9, 10 9, 10 años para recibir un dinero para droga. To receive some money for drugs. Así está el mundo. Es terrible. Sin embargo, el que te puede dar la plena felicidad es Dios. Y no happiness. necesitas nada que te altare, altere la mente. Alter Eres feliz porque tienes a Dios. Eres feliz Christ. porque tienes esperanza. Y Él te va a auxiliar, Él te va a bendecir. He Ahora, entonces necesitamos el derramamiento del Espíritu. So Debemos de rogar que el Espíritu de Dios se derrame en nuestros hijos. La Biblia dice que children. es promesa para ti y promesa para tus hijos. You y para todo aquel que crea. Entonces, está diciendo que el mover del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, so va a hacer que haya cambios en el desierto. Una vida solitaria, una vida sin gustos. Without, um, hacer una vida fértil. A life, a y el campo fértil aún va a llegar a mayores niveles. And that land will go Ahora, básicamente, no es lo mismo oír to que alguien sea feliz. That to, to For somebody to be happy, que uno disfrutar la felicidad. To enjoy y que rico es ser feliz. Quizás lo conocen a uno siempre con una cara cuadrada. Mejor con cara redonda. It's better to have a, a smiling Mejor face. con felicidad. Happiness. No un amargado. Don't be una amargada. All la Biblia habla que Dios es el Dios feliz. Y si Él es su Padre, la Biblia dice todo es alegría en el Everything Señor. Te va a aplauso, te va a dar alegría, te va a dar felicidad. Va a cambiar tu estilacho de vida. God will your life. Hasta vas a disfrutar los frijolitos. Those beans los tacos. tacos. quizás ni tengas caviar. You probably don't have caviar o comida muy or high class foods. No que quizás tortilla con sal, pues. Pero salía el comal. Ah, delicioso. Delicious. No, una, una baleada pues para los hondureños. Ah, oh, baleada. Aunque sea una baleada con frijoles. <laughs> o un taco mal envuelto, pero feliz. un taco pero feliz. Bueno, es decir, la comida más pobre, pero si estás feliz, si tus hijos están bien, si tu hogar está bien, eso vale más que mejor que cualquier plato que puedas tener. Aunque Dios puede. Poner abundancia en la mesa. Hasta que diga, ya no muchas gracias, ya me llené. Que <laughs> like, oh, no <laughs> usted todavía se sacude para que le caiga más y ya, ya no cabe. <laughs> shake a bit so could Máxime si more. lo que está comiendo le gusta. Hay unas comidas que son increíbles. Y hasta para eso usted pone cara feliz. Así como dijo alguien, diga que está contento. They say you put a happy face, me parecía contento de llenura you look happy. ahora veamos entonces so let's see. que él tiene poder para proveer He has power to provide. hay necesidades del alma There's necessities of our soul, necesidades de tu espíritu necessities of your spirit. es decir que tanto tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Just like your soul, your spirit, and your body. Y Dios tiene el poder para bendecirte en todos los aspectos. To tu months. ser completo y aún lo exterior. Your whole soul and even the exterior. Yo no sé cuántos, eh, cuántos nacieron en este país. Levanten la mano a los que How nacieron en este were, país. ¿Y usted ha pasado penas acá? ¿No? ¿Dificultades? I mean, yo pensé que solo ya en los países nuestros pasaban dificultades. ¿Cuántos vienen ya de otro país a este país? You from Mire, no vaya a decir usted que usted viene de sangre celeste. <laughs> Look, don't say that de sangre azul. Your blood is from que usted era linaje de reyes. That you're, you're, your Yo me acuerdo que cuando era... Una hermosa criatura. I remember when I was small. Me acuerdo a la casa de mi bisabuela. The my de lepa. Tierra. From ground. Tiraba agua y a barrer y ya estaba limpia la casa. Y era pura tierra. Y uno con tenis que ventilados, porque por abajo todos rotos, pero con un pedazo de cartón. Pasó por ahí usted closet. no. Ahora hasta abre el closet, seis, siete pares de not tenis. Closet, six, seven, y hay algunos hombres shoes. que le ganan a las mujeres. <laughs> Un par de tenis para wives. cada día del mes. Pero uh, pues también, también hay mujeres shoes. así. Like y dice, no tengo nada. Acuérdese de dónde lo sacó Dios. Say, I have nothing. Que solo I con el uno era feliz. O será que en aquella época usted tiene un montón en su casa? No, pastor, usted <laughs> no me conoció, viera que estaba mejor yo allá que aquí. No, pastor, no me estaba mejor allá. ¿Y qué anda haciendo por acá? No, yo no más decía. No, yo solo decía, yo solo decía. Pero yo sé que el que nos bendice a todos es Dios. Dale gracias a Dios por God. lo que ahora te permite él que tengas. Hablando en lo material. Y tu alma. But what about your soul, y tu cuerpo. Your body, y tu espíritu. Your Resulta que Dios es Dios de todo el mundo. You know, God is God y puede estar world. bendecido emocionalmente a donde quiera que estés. And you can be si el Señor está contigo. If God is with you. Ahora, aquí dice algo más. Isaías 61.9. 61, Ellos serán conocidos. They will be known. Está hablando de tus hijos. Dice, serán conocidos aún entre las naciones. They will be known in the Quiere decir que Dios tiene poder. It's, it's trying to say that God has power. Para levantar a tus hijos to lift up your kids. y sean de bendición aún en otros países. And to be blessings in Le da ese aplauso fuerte en las naciones. Son tus renuevos your en medio de los pueblos. Está hablando del poder de Dios para bendecir a nuestros hijos. Entonces está diciendo, todos los que vienen, so los que tienen ojos, that see, van a reconocer they will know que ustedes son un linaje, son una familia bendecida de Jehová. Lo único children. explicable es que alcanzas méritos porque Dios te ha bendecido. Amén. Mira, hay cosas que las tienes que buscar tanto, Dios te las da. Lo que tú haces you. es buscar a Dios. Y a veces ni como se debiera. Pero a pesar de eso, but that, las bendiciones de Dios están. Y Dios quiere llevarte a niveles no solo contigo, lo que you, quiere que tu simiente, but he wants your tus hijos. Your children, tus renuevos your sprouts, sean un linaje reconocido en el mundo. Qué lindo que tus hijos sean de bendición para otros lados. Amén. Y entender que tú eres una estirpe. Amen. Tú eres un grupo especial. That that tú eres un pueblo especial. People, Tú eres el pueblo de Dios. Of the Lord. Tú eres un pueblo que está aprendiendo a vivir en la luz, in the aprendiendo a vivir, world. no haciendo lo incorrecto. Aunque está la naturaleza que pelea en uno. Even the, we have a veces en la mente está el pensamiento, hago, hago chiri, hago trampa. Dice, no, 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 Dios me está viendo. No, 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 God is looking at me. Me acuerdo de mi abuela. I remember my grandmother. Yo le contaba que ella llevaba Biblia remember, a la iglesia y no sabía leer. I remember I used to tell her that I took a Bible. Cantaban y trataba de entender y ya estaba aplaudiendo ahí. Y lo que decía cuando lo regañaba a uno. And what she to get us in trouble? Que Dios se lo estaba viendo a uno le decía a uno. God is looking at us. Dios te está viendo. God is looking at you. Y yo decía, no es la abuela. I say, Ahora sí entiendo que el que hizo los ojos mira. I no hay say. nada oculto delante de Dios. No se necesita tanto conocimiento para recibir a Dios. Se necesita reconocer que uno es un pecador. You need to recognize that you're a y que uno no está haciendo lo correcto. And that you're not doing the correct y que si hay esperanza para tener una vida diferente. And there is hope to live una vida bajo bendiciones. A life under Jóvenes. Youth. Jóvenes. Youth, young usted. Hoy usted Today, está soltero. Amen. <laughs> De aquí a poco tiempo estará casado. I mean, I Mire, luego estará en la condición de padre otra vez, And then I'll be in condition of a father. y va a superar en número a los hijos de su papá. Ahora la pregunta es, ya siendo padre. Ahora la pregunta es: ¿Cómo quieres que sean tus hijos? You Estilacho mundo o con temor de Dios. World, Uno es el como padre que va llevando también a los hijos. When it's a father children. Por eso dichoso el que conoce a Dios. Eres de un linaje especial. A, a Tienes nada Menos que a Dios, you have, uh, God, which is, you can't tienes la bendi gran bendición de tener a Dios por Padre. You have the great of God as a father. Mire, cuando Señor llena los vacíos de tu alma, When God fills up the of your life, entonces le sientes gusto a la vida. ¿Qué dijo Salomón? What did Solomon say? Hice casas, hice palacios, hice jardines. Married, I got, I Todo es vanidad. Is, no le encontró gusto a nada. Find, y hasta se preparó en su huerto, queriendo ser como Dios. Like y no le encontró gusto. Él luego dice que lo que reconoció que había hecho lo malo delante de Dios. Los bienes no hacen la felicidad. La felicidad te la da Dios. Los bienes God. satisfacen necesidades. Pero el que provee para tus necesidades es Dios. Busca el reino de Dios Look for the y todas las cosas Dios te las añade. Así dice la Biblia que toda bendición viene de Él. The Ahora, viendo acá de bendiciones, Let's see para que tenga idea, hay varios niveles de bendición. So Usted le, le busca la línea num, de numeral del hebreo, va a encontrar un montón de textos. Pero dice acá que ser una persona bendecida es ser una persona honesta. Es honest. decir, que no es mentiroso. Es correcto. Correct. Porque usted sabe que se tiene que ceñir a la verdad. Es una persona que es guiada por Dios. La palabra Asher. Ser bendecido es ser feliz. Es ser una persona con bendiciones, bienaventuranzas. Viene la palabra Baraka, que es lo que normalmente se usa. Es estar bendecido, to be blessed, pero también añade. But also add es alguien que es un adorador. Who worships, ¿Cuántos son adoradores? Who here. Bendecidos. You are Dice ahí, estar bendecido para bendecir. To be, to Yo no puedo bendecir a otro person, si Dios no me ha bendecido para bendecir. Be able to bless. Pero cuando Dios me bendice a mí para bendecir, But God blesses me to bless, mis palabras no son vacías, are, sino que sencillamente soy como un canal y el que bendice a otro es Dios. And the one who is God. Amén. Amen. Porque aunque haga yo mi mayor esfuerzo, no va a salir nada. Be effort, Pero si Dios respalda lo que uno dice, up, la I bendición say, se hace realidad. Then it comes es to Dios usándote para bendecir a otros. Eh, ser una persona bendecida be person blessed, es una persona que también la relaciona a una persona que ora. A, person that prays, a una persona que se arrodilla. Down, aparte del contenido de bendición que tiene. Blessed, está hablando de una persona. It's talking about person que alaba a Dios. Who praises the Lord. Se siente bendecido, bendecido. Hay gente que dice, ¿cómo se siente? Bendecido, dice. Pero ojalá que sea cierto, no un dicho. It's true, it's El único que puede bendecir es Dios. Toda buena dádiva, toda buena bendición oh, viene oh, de Dios. Comes from God. Ahora, eso es en hebreo. Aquí habla en griego, es conferir, es dar, invocar bendiciones, habla de prosperidad, una vida de alabanza, adoración, ser agradecido y qué rico ser agradecido, qué lindo que usted toca la puerta del cielo. No solamente para pedir, Not just to ask. sino también se acerca, Señor, gracias. But God and says, Te pedí y me respondiste. I asked, Estuve orando opinion. y vi tu mano que se metió en medio de mi necesidad. I have been praying and you, your hand has es el otro lado de, se, de orar. It's the other side of praying. ¿Qué estás suplicando? That you're, uh, it's pero te presentas de una manera diferente dando gracias. Pregunta a Dios, ¿y ahora qué veniste a pedir? No, no vine a pedirte, Dios. No, I didn't come to ask. Vine a decirte, gracias. I came to tell you, gracias. Thank you. Thank you. Gracias, Padre. Y eso es parte de una actitud buena. Lo dice el apóstol Pablo. Paul says it. Sean agradecidos. Be grateful. Es decir, que uno también tiene que dar gracias. It, it means that you also have to give Ahora, es pronunciar y decir si soy un afortunado. Now it's saying, be pronounced and say you're fortunate. Usted puede decir: la verdad que yo soy un dichoso. You could say, I'm fortunate. Yo soy un bendecido de Dios. I'm blessed from the Lord. Yo soy un protegido del Padre. Soy un hijo con promesa. I'm a child with soy promise. un hijo con futuro. I'm a child with, with y a mis future. hijos tienen promesas. And my como yo tengo promesas like that, de Dios. A Simiente, uh, a sprout, familia, a family, bendecida. That's blessed. Hay gente que dice. En vez de decir eso, es que usted salado, es. But there's people that say, "Oh, I'm salty." <laughs> es la idea. That's the idea. Pero lo, lo, mejor. But what's better? Saber que uno vive con esperanza. Oh, that you're living with hope. Oh, yo soy afortunado. Cuando usted ve a su esposa, cómo le dice. Look at how your wife tells you. La Biblia dice que bendición de Jehová son los hijos. ¿Usted lo cree o no? Usted le dice a su, a su a esposa, me it. has bendecido. You have me, you tell your wife. me has dado como 15 hijos. O like oh, oh, los que le ha dado. Me has hecho padre. Usted no puede ser padre si no hay un vientre que produzca. Y la madre no puede father. ser madre si no hay un esperma que fecunde. Y que sea con bendición de Dios. Amén. Yo veo mi esposa. La bendigo. Para mí mi esposa es de bendición. Claro que de aquí ya han pasado 28 años. Of course, after 28 years, Hemos pasado el Niagara en bicicleta. We have gone through, through Niagara Falls, Ali Baba y los 40 ladrones nos persiguieron. <laughs> <laughs> He visto todo, me ha pasado todo. Been through He tenido dificultades, pero estamos juntos. But we're together. Las diferencias Dios nos ayuda a superarlas. Si Dios está en tu matrimonio, tu matrimonio no es desechable. Marriage, y aún si han pasado cosas, Dios tiene el poder para ayudarte. Has, Le da ese aplauso. Difficult. Dios te puede auxiliar a salir adelante. Es Dios. It's God. Bendiciendo a la familia. The la verdad que qué rico. It's very Por eso. Yo voy a decirle Señor, tu palabra dice God, Que mis hijos no son para el desastre that my not for Yo puedo orar con ese texto text. Padre mío God, Tú dices que mis hijos no son para que alcancen o vivan en desgracia es promesa tuya. It's your promise. Y tú dices que tu descendencia, que somos familia bendecida, And your, you, your word says that my generations tienes be. un enemigo que te va a hacer la guerra. Y ese enemigo no lo vences tú But that enemy you won't conquer por tu propia cuenta. Pero si Dios está contigo, you, Dios destruye las obras de Satanás. He will any sale Satanás the enemy. contra ti y tiene que huir por siete caminos. Porque Dios está a tu lado. Dios está cuidándote needs, a ti. Ahora, aquí es otro problema. ¿Cuántos quieren bendiciones? Resulta que aquí sale algún texto que a veces no nos gusta que saliera. Here's a verse that sometimes we don't want it to come out. Te dice hijo. Says children. Yo soy tu Dios, verdad? I am your God, right? Hija. Daughter. Yo soy tu Dios. I am your I am your God. yo soy el que derramo las bendiciones, verdad? I am the one that gives you the blessings. Yo soy el que te puede bendecir. I am the one that could bless you. Pero Dios te prueba. But God tests you. Pidiéndote. By giving you. Y te dice, mira, te toca que traer. To mira, necesito que en mi casa donde tú vas a congregarte, in my house where you come to haya provisión. Let there be Pruébame. Try me. ¿Cuántos se atreven a decirle a Dios que los pruebe a ustedes? Ahí estaría cardíaco. Ahí sí estaría cardíaco. Pero que Dios te diga, pruébame a mí. To say, me. Él no tiene sombra de variación. Imagínese que a alguien le, le dijeron, Satanás dijo, dame a este. Some, uh, te va Satan, a negar. Satan asking, Give me him. No me va a negar, dijo Dios. He's gonna, no, él está contigo porque tú lo bendices. Devil says, oh, no, no él está, está conmigo y es fiel, cree en mí. No, Pruébalo pues le dijo Dios try him, then. Pero no me lo mates Quiere decir que le dio chance hasta tratar el cuerpo so that that Quiere decir que hay enfermedades que pueden ser porque Dios las permitió para probarte so a, a trial, Porque Satanás puede enfermar a la gente también Because Satan could people. Puede matar kill, Pero dijo no me lo mates Pero si pues sí, mató a otros But he did kill others. Destruyó su casa, destruyó sus hijos, his house, his sus bienes, hizo pedazos todo. He, his goods, he ¿Qué era lo que tenía este hombre? Tres vallados, tres niveles. tres niveles de cobertura. Levels, of, uh, Dios protegía su vida, God his life. protegía su casa. Protegía a sus hijos. His house, his Habían niveles de protección. There were of Aunque coverage. tú no lo veas, it, hay un Dios que protege tu familia. A that your hay un Dios que cuida de ti. La Biblia you. dice que él es escudo alrededor de ti. Ahora, si él nos quita la protección, la verdad que nos va a ir mal. Allá en el infierno está su foto in, en 3D. Hasta los lunares que se pinta que no tiene y ahí están. Ahí está su foto. His picture's there. Se busca y muerto. He's being searched, dead. He's wanted, dead Pero dead. usted está en otro libro el libro de la vida the book of y ahí está apuntado su nombre en Dios And that's where your name is rescatado Rescued. estos son los renuevos These are the de Nueva York, York. amén bendecidos mire aunque te quieran maldecir si tú eres un bendecido nadie puede maldecirte It can't be done. nadie Nobody could do that. nadie puede maldecir lo que dios ha bendecido curse you if you've been y fuiste llamado para ser un bendito del padre be pero qué bueno que seas fiel dándole a Dios lo que es de dios se van a derramar bendiciones will be down. ahora dice este texto es un poquito largo dice Isaías 22, 22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abre, nadie cierra. Cuando él cierra, nadie abrirá. Está hablando de Cristo. Si él te abrió puertas, las puertas se mantienen abiertas. No hay quien te las cierre. Ahora, está diciendo, será... Un trono de gloria para la casa del padre. Ahí se colgarán There will be, uh, o se pondrán toda la gloria de la casa de su padre. Glory of the father, Pero menciona a la familia. But it's talking about the family. La casa de la padre, del padre, la de la descendencia. The house of the father, es decir, los hijos, la prole, children. la familia. Todas las vasijas menores, the minor cups, desde las copas from the cups, hasta los cántaros, copita o cántaro every cup, every, uh, vessel, de la casa del Padre, from the house bendecidos the con Lord. gloria, Blessed. pero por medio de Cristo, Christ, en lo profético. Ahora, es decir, que dentro del plan de Dios, is to say that the plan of God, es que seas un bendecido. Is that we are blessed. Mis planes son planes de bienestar. My plans for you Dice Dios, goodwill, para ti, Lord, para tu casa. You claro que yo no, no voy a echar a perder lo que Dios quiere hacer conmigo. Course, y eso me conlleva a no pecar. That me, to, takes me, to me conlleva o me lleva en un camino de apartarme de lo que es incorrecto. It leads me to doing the de ser otro tipo de persona. Person. Y resulta que ahí le toca a uno mismo. And it comes to us. ¿Cuántos antes de conocer a Dios eran mal hablados? Lot, Levanten right? la mano todos los que eran mal hablados. Yo pensé que solo yo. Sí, era bien recontra mal hablado. De diez palabras, diez malas. No, miren. <laughs> Pero lo primero que me quitó el Señor de la boca, the, the that took away, llegando a Cristo, fue hablar mal. A Porque la gente trata de, de because, no hablar mal. To not curse. Lo tiene grabado en su corazón. But it's all written in our hearts. Pero si el Señor lo anula, ya it, no van a salir aguas amargas de tu boca. Sino va a salir palabra que bendice, be palabra has, oportuna. Aún antes, ¿cómo eras para tratar a tu wife? O oh, wife, ¿cómo eras para tratar a tu esposo? Oh, esposa, how did you treat your Aquí vemos mujeres, pero. <laughs> Only sí, God pastor, knows. eso era cuando yo no estaba cristiana. Yes, pastor, that was before. Si estando cristiana a veces se les va la mano. But being When Christian sometimes it's a little crazy. No pisé pues usted no, usted no. But not you, not you. Mire. En el mundo se aparecen con lentes oscuros y grandotes de noche. And you used to go out with your sunglasses. ¿Y por qué no se los quitan porque sacas onapa? Because you had something to hide. Pero también hay mujeres que son cardíacas. Son robustas y pequeñas, pero ah. Their husband could be big, but their wife. Panteras. Panthers. No, 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 no. Hay de todo. There's everything. Con un carácter que ah. With a character that uff. Y ahora cómo es su carácter. Ay, pastor, era puro caramelo. Pastor, C, I'm very sweet. Noble, sweet. Humble, dulce. Era que. Bueno, qué chicas son las palabras blandas, los buenos tratos. How rich is when you treat somebody nice. Cuando llega a su casa, ¿qué le dicen? When Mi cielo, mi papáito, ya llegaste. ¿Cómo te dicen? Quizás te digan mi peor es nada, ya llegaste. ¿Cómo te nothing? tratan? Pero cuando hay cambio de corazón, heart, happy wife, uh, happy, happy life, esposa feliz, vida feliz. Dios te bendice. Él limpia nuestra boca de palabras duras. Y entendemos que. Tenemos que tratarnos And we know, we understand that we need to como vasos frágiles. Like, uh, Amén. Amen. Pastor, viera que por ahí voy. No así como un 100%. Pastor, getting there, but not 100%. Un 99% le pego ya. 99%. Ah, bueno. Pero, que rico los buenos tratos. But how rich the good, the Lo que pasa es que a veces se junta un temperamento con otro. Ahí está el dicho en mi país. Se juntó el coyol con la piedra. What he said, una fruta dura con una piedra. Uh, a hard una semilla fruit, dura. A hard fruit with a rock. No diga nada, por favor, ¿cómo es tu carácter? Don't say anything, llega a la casa y no tiene que decir nada, sus hijos se dan cuenta que está enojado. You get home and you have to Los bigotes así le hacen. Pero qué lindo que ahora en Cristo tu vida cambia. But how great that Dios life tiene el poder changed. para hacerte un hombre noble. God has the power to change you, to un hombre, a una mujer happy. feliz. A man, a woman that una nueva ha naturaleza. Happened a no es que vayas con el psicólogo ni vayas a donde vayas, no va a pasar nada. Solamente Dios es el que cambia corazones y salva lives. vidas. Le das a Pablo su aplauso sonoro, él tiene el poder para salvar vidas. Dios te dice, tú escoges el bien o el mal, la vida o la muerte. En tus manos está elegir. In your hands, you have the right to choose. Pero elegir la vida But to choose, es elegir a Dios. To choose life is to choose Christ. Y Él te da esa vida en abundancia. Amén. Hasta las tostadas saben sabrosas. Even the hard tortillas. Ya se pasó la tortilla al micro y dice, usted más fácil, póngale dos minutos, sale tostada y ya salió nueva the, otra vez. The tortilla got hard, so put Bueno, mejor salgamos de ahí. Deuteronomios dice, vas a ser un hombre bendecido. Eso era para su pueblo. Ahora es para nosotros. Vas a ser una persona bendecida. Vas a ser bendecido en la ciudad. Si andas en la ciudad, bendecido. Si andas en el campo... Vas a ser un hombre bendecido. Farm, city, be tu vientre va a ser bendecido, va, el producto de tu vientre, eso habla de tus hijos, serán bendecidos. Le das aplauso, hijos, hijas bendecidos. Your will be tus pertenencias, you, you tus own. ovejas, tu bodega bodega de cocina, tu canasta familiar bendecida Él permite que se multipliquen las cosas en tu vida no es de solo echarle agua a la sopa no, Él te bendice y se It's multiplica about water to your soup. es decir vas a ser un hombre bendecido cuando estés fuera y cuando estés adentro de tu casa. House, El plan de Dios es que tú seas una familia escogida, familia bendecida. Eso es lo que dice, que seas eh, un renuevo de yeah. Dios. Bueno, y nos dice, vosotros sois plantío de Jehová. Le das aplausos sonoros es decir, familias bendecidas. Families Pero si algo no está machando, But if not matching, hay que examinarse uno cómo está. We gotta es decir, examples. yo, yo tengo, que, tengo que ir rápido acá. Gotta go a bit Vamos acá, voy a leer ya unos dos versículos. Eh, dice acá, dice, no puedes ir con ellos, no vas a poder pronunciar ninguna maldición contra el pueblo mío, eh, porque este pueblo mío es un pueblo bendecido. You won't go with them, you won't pronounce. No habrá brujo. There won't be a, a, no habrá encantador. No. no habrá nadie que pueda maldecirte. You, eres you. hijo de Dios, eres bendecido God, y guardado de bless, Dios. No va a prosperar will be, will, will prosper ninguna maldición sobre ti any curse over you si Dios te bendice. If God you. Y eso solo lo hace Dios. Entonces, yo tengo que entender que esta nueva etapa del renuevo so I that me va a alcanzar en todos los aspectos de mi vida. Gonna reach me in every of my life. Y voy a terminar con el versículo que empecé. And I'm, and I'm Está diciendo, saying, tu trabajo no va a ser en vano. Your work is not in vain. Sus hijos no están condenados. No están condenados a la desgracia. Porque son un pueblo bendecido. Que de tu boca salga, mi familia es una familia bendecida. Mouth, que no salgan maldiciones de tu boca cuanto de tu hogar. No es decir, que aunque las cosas no vayan a como quisieras, to say that even if Él tiene him, el poder para cambiar las cosas y darte esperanza God is able to give you hope, porque es un plan de Dios a plan of God, para sus hijos. For his y dice ahí lo que te estaba diciendo, here, está hablando que eres un pueblo bendecido. Y dice la traducción viviente también, tus hijos children, ellos también son bendecidos. They will also be Tú como padre, you like a father, tú como hijo de Dios, like God, ellos como hijos de Dios, like God, son bendecidos. ¿Por qué Job, Why, uh, Job? oraba, pedía perdón por lo que se habían pecado sus hijos? Pedía que Dios los bendijera. Entonces, ¿se puede pedir bendición sobre los hijos? Sí, se puede. ¿Sí? Y, y ellos no andaban bien. And going, go, Pero Dios puede enderezar caminos. Puede sanar la pierna que cojea. He la pierna que se ha salido del camino. He y él puede auxiliar a que se vuelva al camino. Make, oh, Tú lo, a ti lo, lo wrong, que te right. toca que es honrar a Dios. But you, you honor God. Creerle you, a Dios. Señor, Señor, yo te creo, yo te creo. God, I believe in you. I believe. Ahora, aquí este hombre tira una maldición contra él mismo, dos maldiciones. Now, here, this guy, he himself twice. But, claro, era el tiempo, la ley. Well, o antes baby, de la ley. Está hablando de su conducta. He's talking about his conduct. Si mis pasos se han apartado del camino. Él se está examinando. He's examining himself. Si mi corazón If my heart se fue en pos de mis ojos, was by my eyes, que miró, qué miró, What did he see? que lo que miró lo sedujo. Qué miró Eva, What Eva que le hizo caso a la serpiente. That she paid attention to the Temo spirit. que ustedes sean seducidos, dijo, dijo Pablo. I fear that you will be Como la serpiente like sedujo a Eva. Seduce Eva. Ten cuidado be careful. que tu corazón no se ponga en lo que estás viendo. Be, uh, Señor, God, si me manché y no me di cuenta, dice, si mi caminar es uno. If my path is one thing, si mi corazón es dos if is thing, Y si yo estoy manchado and if dirty, Si dado caso se me pegó algo en las manos something was, uh, hands, Una iPad, una computadora, una billetera ¿Qué se te pudo pegar? ¿Algo mal parado? Well put. Está diciendo, ahí, mi señor, yo no It says God, not me. pero el 8 se lanza una maldición que cardíaco eight, he himself. entonces que otro coma so, lo God que yo siembre what I gave, uh, what I planted. está diciendo que él iba a trabajar en vano él trabajaba y otro iba a cosechar y que sea desarregado lo que yo plante siembro y no cosecho And menciona dos más And there's two more. si mi corazón And heart, ha sido seducido por mujer if was seduced by a, a woman, quiere decir que cuando la primera mirada era por cosas quiere decir que el hombre o la mujer so woman, pueden ser seducidas. Can be seduced. No mires a la mujer casada. That no desees la casa de tu prójimo. Está hablando un hombre, un siervo de Dios. Si he sido seducido por una mujer, woman, si yo he estado tigreando, acechando a la puerta de mi prójimo, quiere decir que uno puede andar tigreando la casa de un hermano so metido en lo pues que no tiene que estar metido ¿sabe qué dice él? y se pone se pone cardíaco it, bien cardíaco lo que él Very se serious. automarcó entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre so he says, Let dice una Biblia se acueste con otro be of Ah, pues dijo. esta palabra hebrea, pero está cardíaco. Dice ahí que otros hombres se cuesten con ella. ¿Sabe que antes era ojo por ojo? So was, uh, diente por diente. Lo que haces, eso te cae encima. What you do, that's gonna fall back on you. Ahora no es así. But now it's not like that. Sin embargo, había temor en ese hombre. There was fear in his heart. Él decía, si es que, he was saying, mis pasos, mi corazón, my heart, hay una I mancha. Sin, ¿Sabe por qué se atrevió a decir eso? Porque no lo estaba haciendo. ¿Sabes por qué a decir eso? Porque no lo estaba haciendo. No me voy a cansar de decirle, mire, I won't get tired of saying, calladito tiene pegue. Being quiet, you look nice. Los ojos para caminar, no para tigrear. Y si está en su computadora, tenga cuidado que anda tigreando también. Porque ahí se puede ver cara a cara aunque estén en la calle desde la casa mirando a otro. Because you can see what your neighbor's house. Sí o no? Tell me not. Llega la ¿Qué estás haciendo? They knock on your door and they ask, "What are you aquí, doing?" Aquí, aquí estoy orando. mentiroso. I'm here praying really hard. No, aquí no hay ninguno. Liar. No, no, not here. Puros, consagrados, okay. verdad? Everybody here is very. Ese amén está terrible. <laughs> no, pues nos toca a nosotros que afianzar lo correcto. Amen. Esta instrucción es. This instruction para familias bendecidas, para el linaje especial, para, para que aquellos children. que saben que toda buena bendición viene de Dios, para aquellos que quieren honrar a Dios, para aquellos que, que quieren apartarse de malos caminos, para aquellos que quieren vivir en la luz. Dice Dios, yo voy a derramar el agua, voy a derramar en esa sequedad. He will pour water in the, in the dryness. Mi espíritu voy a derramar sobre tu generación. Sobre tu familia. For your family. Y mis bendiciones And my van a estar sobre tus hijos. We'll be over your sobre tus renuevos. ¿Le das el aplauso Señor, al Señor? Promise. Señor, no, Señor. Es de que si te has estado saliendo del camino, vuélvete al camino. Mira, de Dios no te puedes esconder. From God you can't hide. Te puedes ir al planeta más lejano que dice Dios, desde allá mi dedo te baja, dice. You God you ah, usted me voy a meter en un túnel allá para que no me, no me, meta, no me miren. Go so me. No hay donde te puedas esconder. Pero si estás haciendo el bien, good, no hay donde te puedas esconder, también la bendición va a llegar. Nadie va a impedir que la bendición de Dios llegue a ti. Nadie up. va a impedir que tus hijos sean bendecidos. Dios los blessing. quiere bendecir, los va a bendecir. If God wants to you, los going to be quiere blessed. prosperar, los va a prosperar. Le voy a invitar que se ponga de pie. Familia. Family. Con promesa. Promises. Tú eres un hijo de Dios con promesa. Ciertamente Dios puede anular la ruina, la desgracia, porque tus hijos no son para desgracia. Por eso vale la pena tu entrega. Um, it's very good that you are devoted for God. Si escogiste a Dios, you chose God, échale ganas. Give all effort. Te toca que vencerte a ti mismo. You gotta conquer yourself. El enemigo más grande, nuestra biggest enemy, nuestra misma naturaleza. Is our own nature, que agarra caminos equivocados. That sometimes gets Poquito, testarudo. Sometimes we're Pero qué bueno que se humilla but it's good to be delante de Dios. Before God. ¿Cuántos están o tienen convicción? How many are que los males no son para usted. That the, the que las are desgracias not for you, you. no that son para usted. Not for you. Y si te han estado alcanzando cosas, dile Señor, Señor. And if there are that have you, tú dices ahí. Tell God that you have said que tu linaje, that your people, que tus hijos your children, no son para la destrucción ni para la desgracia. Señor, yo aplico la fe. God, I apply the y me vengo a presentar. Sabe present. que you know, David dijo, yo soy un miserable. Yo dijo, David, yo soy un gusano. ¿Qué, qué veía él en él he sin embargo ese que no se sentía que no era nadie But he who, who himself like dios lo tenía en alta estima había alcanzado el favor de dios he had God's favor. sencillamente yo te quiero pedir que vengas acá si deseas I want to ask you to come lo que quiero es que tú le digas al Señor, esa palabra es mía. I want you to Mis hijos no son para la destrucción. Mi vida no es para la destrucción. Señor, yo te he escogido a ti. God, I have you. Si las cosas no han estado saliendo como quisieras, If come out like I for, rinde tu vida hoy a Dios. Your life for God. Y dile, Señor, que se anule toda maldición. And tell God, I renounce Presenta tu vida, tu hogar, tu matrimonio, present, present your house, your tus family, hijos. Your Señor, presento a mis hijos desde la temprana edad y aun cuando sean viejos, God, I my children, so te ruego picture, que tu favor esté con ellos. Padre, por favor, se anule God, toda maldición. All curse. Se anule toda clase de enfermedad. All curse of Se anule toda acechanza de Satanás. All deeds, all works of the enemy. Quizás ha estado buscando cómo te accidenta Satanás. Perhaps the devil has, has had an El Señor te guarde. But let God protect you. El Señor cuidará tu entrada y tu salida. God will protect your entry and your exit. Es que te pongas en las manos de Dios. Your hand, es que God's marques hands. la diferencia, que declares hijo, hija de Dios en fe. Que tú digas, Señor, yo delante de ti tomo esa palabra. Esa palabra que tú me dices, that that have me, que mi trabajo no es en vano. Señor, que mi esfuerzo no es en vano. That my is not in vain. Que mi perseverancia no es en vano. Yo como hijo tuyo as child of yours, y presentando a mis hijos. Presenting my children, que se anule toda intención de Satanás. Que se anule todo pronóstico profético de tinieblas. Uh, Al contrario, Adam. declaramos que somos el pueblo de Dios. We that we are que somos God. familia de Dios. Lord, Créelo y confiésalo con tu boca. Soy. Familia bendecida. Le pertenezco a Dios, soy pueblo de Dios. Hijos, hijas de Dios. Y aún dice Dios, aún en tus canas, en tu vejez, yo seré fiel contigo. No te atemorices del futuro. Disfruta las bendiciones y no esperes mal alguno, porque cuando Dios bendice no añade tristeza, no añade desgracias. Enjoy the blessings. Las bendiciones de Dios son completas. The of the Lord are Señor, yo pongo todo delante de ti, Padre. Padre. Mi vida, mi futuro, my life, my future, mi hogar. My house. Señor, yo desarraigo maldiciones desde el vientre. Maldiciones desde generaciones pasadas se anulen. From Maldiciones que cualquier gente me haya lanzado se anulen. Me, Maldiciones sobre mi vida, mi hogar, mi familia se family. anulan en el nombre de Cristo. Abro las puertas de mi espíritu, mi alma, mi cuerpo para toda bendición de Dios. I open my heart, my Recibo I y creo And I que Dios puede bendecirme. That God could bless y me. anular las maldiciones. And all Gracias, bendito Jehová. Thank you, Father. Gracias, Señor. Lo creemos, declaramos, pronunciamos victoria. Él hará que el desierto cambie. Caiga agua en el desierto. En la sequedad, en la tristeza, en la miseria. In the dryness, in the en el fracaso, donde no se puede esperar nada. In where you can't, you have no Dios puede marcar cambios. Solamente pon tu vida. Only put your life. Pon tu hogar. Put your house. Póngale los tuyos. Put your your generation, your children. Rinde tu vida. Render your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Hoy es un día de bendiciones.